Estamos ubicados en el poblado La Pesca del municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, para dar inicio a la obra de pavimentación del circuito vial norte. Bueno, mire, la obra que vamos a empezar el día de hoy es una obra muy importante. Es una obra que tiene una longitud de prácticamente 1,200 km. Es el circuito vial norte. Esto es muy importante porque va a permitir la comunicación. Es una especie de un pequeño libramiento que va a comunicar desde el acceso cuando llega uno a la pesca, acá ya a la salida donde está el centro de salud. Don Gilberto, ¿qué tanto les benefician las obras como esta de pavimentación? Pues bastante, bastante, porque es una mejor presentación del pueblo, y eso pues quiere decir que hay atención hacia aquí, hasta el pueblo de nosotros, para la pesca. Y al sector hotelero pues sí le beneficia tener el pueblo una mejor vista. Pues nos va a servir de mucho, ¿verdad? Porque tenemos entendido que nos van a arreglar las calles y es un beneficio grande para todos los de aquí. Una de las pensiones, me comentaron, los barcos están ahí, lo vamos a ver. Vamos a ver cómo ayudamos aquí a los pescadores que están siendo afectados por la presencia de quienes están también trabajando, pero vamos a ver cómo armonizamos las dos cosas. Vamos a ver cómo los podemos ayudar. Me pidieron muchas computadoras y me pidieron apoyos de becas. También vamos a revisarlo para poder a todos los niños que necesitan y a todas las familias que necesitan apoyo con becas para sus hijos, poderlos ayudar también. Pues que nos va a ayudar mucho para transitar, porque cuando llueve se pone muy feo para los alumnos. Quiero hacer equipo con usted para que a Soto La Marina le vaya bien. Yo quiero hacer equipo con usted y con el presidente Peña Nieto para que construyamos el Tamaulipas, el Soto La Marina fuerte que todos queremos. Yo quiero y lo invito a que hagamos de Soto La Marina el municipio consentido de Egidio Torre Cantú.